7 miles off the eastern coast of Puerto Rico, sits a tiny yet ecologically diverse island called Vieques. Both in 2001 and in 2003, a total of 17,771 acres on Vieques was transferred by the U.S. Navy to be managed by the U.S. Fish and Wildlife Service. Vieques was then added to the National Wildlife Refuge System for restoration of its distinct habitat and wildlife. A small and dedicated staff maintains the rare and local subtropical ecosystem for resident and migratory birds and rare endangered species. Among the staff is Mizuka Bermudez, a local resident who came to work at the refuge. Here, Mizuka shares her story in Spanish. ¿Cómo no? Buenos días. Mi nombre es Mizuka Bermudez y yo comencé con la agencia siendo voluntario, haciendo labor voluntaria en los diferentes proyectos de biología que estaban corriendo en un momento dado, jueyes, tortugas, murciélagos, herpetofauna, y así fue que yo pues comencé con la agencia hasta que en un momento dado surgió una oportunidad de empleo y solicité. Y aquí estamos. Actualmente yo comencé como recepcionista / asistente administrativo del administrador. Y hoy día pues estoy trabajando en el proyecto con contaminantes y es verificando los trabajos que está haciendo la Marina en el proceso de limpieza. Yo soy de Vieques y desde niña siempre tuve una pequeña inquietud porque soy amante de la naturaleza y de la conservación. Y siempre me preguntaba qué iba a ocurrir con Vieques una vez saliera a la Marina porque, no sé, yo sabía que la Marina iba a salir de Vieques. Cuando los terrenos, el Congreso determina que los terrenos van a ser transferidos al Departamento del Interior para que sean administrados como tierras dedicadas a la conservación, bueno, para mí eso fue una súper mega noticia, porque de esa manera se está tratando, ¿verdad?, de que se empiece a crear una concientización con las personas de que nosotros no comemos cemento, sino, ¿verdad?, hay que cuidar la naturaleza y toda la biodiversidad exquisita que existe aquí en Vieques. Así que yo entiendo, desde mi punto de vista como amante de la naturaleza y de la conservación, que lo mejor que le ha pasado a Vieques después de la salida de la Marina ha sido de que las tierras hayan sido transferidas a la agencia. Y la señora Hilda Pimentel Porfil, que nosotros decimos Miss Porfil. Miss Porfil era mi maestra de ciencia. Y como a mí siempre me apasionó la ciencia, ella pues era como que la que me buscaba, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que de hecho ella todavía, a pesar de que está retirada como maestra, pero ella sigue trabajando y ayudando a los jóvenes de Vieques actualmente con programas de conservación. Sí. Hay mucho ecoturismo. Gracias a Dios por las bellezas naturales que nosotros tenemos. Hay muchas compañías y la mayoría de ellas son personas locales que han abierto, no sé, paddleboarding, bicicleta, ellos dan tours, buceos, diferentes tipos de actividades, todas relacionadas con la naturaleza. Y son, ¿verdad? Para mí que Vieques es un lugar bendecido porque aquí la mayoría de las personas que nosotros tenemos como visitantes pues vienen detrás de ese tipo de aventuras o de experiencias. Y entonces mucha gente dice, ah, pero se lo están llevando todo. Pero mira, no, la gente utiliza hoteles, en los hoteles utilizan el restaurante, o alquilan vehículos, usan taxi, van a diferentes tours. De hecho, entran aquí a refugio muchísimas personas simplemente a tener, ¿verdad?, esas experiencias lindas. Yo entiendo de que sí. Antes, aquí en Vieques no había mucho que hacer,
como uno dice, pero hoy día Vieques es un lugar súper hermoso para hacer muchos, tener experiencias ecoturísticas. I love nature. I love conservancy. So I have the blessing to be doing what I always wanted to do, which is conserving Vieques nature in perpetuity. So here we are, and I invite you, whoever is looking at this, to come and do some volunteer work, because volunteers are always welcome, you know? Yeah.